¿Cuáles son los cuellos de botella en Costa Rica para que estudiantes como Juan sean expulsados del sistema educativo? Diversas investigaciones coinciden en señalar que las principales causas por las que nuestros jóvenes hoy son expulsados del sistema educativo están asociadas a diversos factores. En primer lugar, su temprano ingreso al mercado laboral o al trabajo doméstico, especialmente aquellos jóvenes que vienen de familias de bajos ingresos. Pero la expulsión de nuestros jóvenes también está asociada a una oferta educativa poco atractiva y a problemas de rendimiento que estos van mostrando a lo largo de los años, luego de los cuales, y después de varios fracasos, estos deciden abandonar las aulas. ¿Esta situación es responsabilidad de los estudiantes? Todas nuestras investigaciones dicen no. Es responsabilidad del sistema, un sistema que no les ofrece una oferta atractiva para quedarse. El Estado de la Educación ha señalado que tenemos un sistema exitoso que empieza con una cobertura del 100% en primaria, pasa a un 76% de cobertura en el tercer ciclo y se nos cae a un 46% en el cuarto ciclo. Son precisamente en estos años de la transición donde el problema de la exclusión del sistema educativo se vuelve más crítica. Estamos hablando de séptimo y noveno año. Veamos, para ilustrar, un gráfico. Entre 1999 y el 2009 han sido expulsados de nuestro sistema educativo un promedio de 35.000 estudiantes por año. Esa es una cifra preocupante que se incrementa particularmente en séptimo año, donde tenemos una tasa de deserción de alrededor del 18%. También es preocupante que en algunas regiones del país, especialmente en las zonas rurales, este promedio nacional tiende a duplicarse. Centrarnos en la educación secundaria no implica solamente bajar la cifra de deserción. Es un reto que el país debe asumir como prioridad para el desarrollo humano de los jóvenes en la actualidad y en las futuras generaciones. Universalizar la educación secundaria implica una reforma educativa, pues se necesitan acciones en todos los niveles y afecta todas las dimensiones del proceso de enseñanza y aprendizaje. Una educación de calidad es un buen mecanismo protector de la niñez y la adolescencia ante la pobreza y la desigualdad, de los de hoy y los de mañana. Necesitamos centros educativos con buena infraestructura para que nuestros estudiantes se sientan bien, con docentes que tengan una excelente formación, con condiciones laborales adecuadas para trabajar, con tiempo para investigar y con tiempo suficiente para atender las necesidades de nuestros estudiantes. No como ahora, docentes saturados por asuntos administrativos o con presión de temarios cargados para cumplir con pruebas de evaluación. Nuestro principal reto es que nuestros jóvenes tengan éxito escolar y que día a día digan, quiero seguir en el colegio.